Más de 242 mil personas se movilizaron durante este fin de semana largo a través del terminal central de Maracay. Debido al fin de semana largo, los aragüeños decidieron salir de sus casas y acudir a diversos destinos turísticos del país. Las regiones más visitadas, ¿verdad?, fueron San Cristóbal, Mérida y Valera, los destinos más visitados. La región de los Andes hacia San Fernando y Calabozo. Tenemos hacia Oriente, Puerto La Cruz y Cumaná, hacia la región de Occidente, Barquisimeto, Maracaibo, Coro y Punto Fijo. Y hacia las costas aragüeñas hubo un gran despliegue hacia Ocumare de la Costa. Resaltó también que se ha registrado un incremento de usuarios tras haber sido decretado el viernes el no laborable por el plan de ahorro energético impulsado por el Ejecutivo Nacional. Un incremento de usuarios un poquito considerable con respecto a las semanas normales, pues siempre se incrementa sobre todo para la zona de la costa aragüeña y algunas regiones del país como es los destinos de Mérida, San Cristóbal, San Fernando, que tienen cierta movilización superior a otros días normales. Para el fin de semana largo se activó un dispositivo de seguridad conformado por 150 efectivos de la Policía del Estado Aragua, Municipal, Guardia Nacional Bolivariana, para resguardar a quienes se movilizaron por el Terminal Central de Maracay.